Bueno, en una segunda pregunta, señor presidente, le quiero preguntar sobre qué posibilidades habría de que el Banco del Bienestar hiciera una división de seguros de vida, porque hay que recordar y la empresa COT Insure, que es una reaseguradora de Pemex, pueda no solo ser reaseguradora de Pemex, sino de los reaseguradora también de la Comisión Federal de Electricidad, de Conagua. Esto se lo comento porque en los pasados gobiernos se hizo, bueno, en los últimos gobiernos se hizo un muy mal uso de los seguros. Ahorita el gobierno federal, bueno, el gobierno paga 5,000 millones de dólares en puros seguros al año. Se paga una. Y cuando México, el gobierno de México, hace muchos años, en los 90, tenía la aseguradora mexicana, Cemex, que funcionaba muy, muy bien y era la aseguradora de todos los paradaños de la Comisión Federal de Electricidad, de Pemex, bueno, no existía Conagua, de las presas, de las hidroeléctricas, de todo esto que se tiene que pagar mucho porque para el mantenimiento y los de seguridad y de daños de responsabilidades civiles que tienen las obras, las carreteras. Entonces, inclusive era tan buena esta aseguradora que el grupo Monterrey se aseguraba su infraestructura con ellos, pero tuvo a bien el gobierno de Salinas de Gortari de malvenderla. Se la vendió a Ángel Isidoro el Divino, o sea, al grupo Banpaís. En 2 años la deshizo, malos manejos, entonces tuvo que entrar al rescate el gobierno de Zedillo, la limpió, lo metieron a la cárcel a este señor. No estuvo ni un día, estuvo en la cárcel, pero ya él salió después de estos malos manejos. Luego la volvieron a vender, la compró Seguros América, y luego Seguros América en el 2001 la vendió a ING Seguros, que es una empresa de Países Bajos, y tuvo un problema con Ferdinand, porque fue una cosa muy rara, una planta Ferdinand es de lo que se privatizaron, de lo que usted tanto ha hablado, de que antes eran de Pemex y las vendieron, las plantas de fertilizantes. Entonces había una planta en Baja California Sur, vino un huracán, pero eran condiciones muy raras, no quisieron, se negaba a pagar la prima ING, un juez determinó que sí, y fue tan mal sabor de boca dejó ese proceso que ING decidió vender a AXA sus acciones. Y después, pero en el 2007, y se fueron de México, ya no quisieron estar en México porque no querían ese clima de corrupción, se les hacía un clima de corrupción, y en el 2008 ya se fueron de México. Entonces, y esto que se tiene, y luego Vicente Fox, el gobierno de Vicente Fox, vendió Seguros Hidalgo. Seguros Hidalgo era también del gobierno, la privatizó, la vendió a MetLife,
y a una empresa americana de seguros, y era una empresa que no le costaba algo, al contrario, le daba, era altamente rentable, tenía las mejores calificaciones por parte de todas las y de las calificadoras, y se vendió, se malvendió porque las vendieron muy baratas, muy muy baratas, y entonces ya nos quedamos sin esos seguros. Y yo creo que algo que podríamos aprovechar, bueno, se podría aprovechar con el Banco del Bienestar, llevar seguros de vida a una población que jamás ha tenido ese tipo de instrumentos, y puede ser, no que sea rentable, pero sí sustentable, ¿no? Altamente rentable, que pueda ser rentable. Y la reaseguradora que tiene todo, que afortunadamente todavía tiene Pemex, y que el dinero que gana esa reaseguradora se quede en México, podría replicarse también en, pues, para la comisión. Y esa sería mi pregunta, señor. Sí. Miren, estamos buscando recuperar lo básico. Lo cierto es que durante el periodo neoliberal se vendió casi todo lo que pertenecía a la nación, al pueblo. Se saqueó lo público. Se transfirieron bienes públicos a particulares. Eso es lo que significó la política neoliberal o neoporfirista. Convertir lo público en privado. Así está en el diccionario. Privatizar es hacer una cosa pública en privado. Entonces, se esmeraron y dejaron muy poco, y lo que dejaron fue porque no les dio tiempo. Si no se hubiese dado este cambio, ya habrían terminado de saquear, porque iban a acabar Pemex. Y se puede probar. Llevaban 14 años consecutivos con disminución en la producción de petróleo. De 3.400.000 barriles en 2004, 3.400.000 barriles en 2004, a 1.700.000 en 2018, la mitad, y iba así. O sea que estaríamos en 1.200.000, ya ni siquiera tendríamos petróleo para nuestro consumo interno. Es más, ya habían empezado a importar petróleo crudo. La petroquímica la acabaron en el periodo neoliberal. Los complejos, Cangrejera, Morelos, vayan a Poza Rica, no hay nada.
acabaron. Las refinerías, las seis que dejaron, estaban operando al 35% de su capacidad, pero ya en las plantas, en los complejos de refinación, ya habían vendido plantas. Estaban esperando que se acabara por completo. No había inversiones para rehabilitar plantas durante años. Lo que hicieron para reconfigurar fue un saqueo. Invirtieron como 12 mil millones de dólares. Y les doy un ejemplo. Reconfiguraron 3 de las 6 refinerías. Minatitlán, Cadereyta y Madero. Y al final, la producción de gasolina en estas 3 refinerías era menor que la gasolina que se producía en las 3 refinerías que no fueron reconfiguradas, en Salina Cruz, la de Guanajuato, Salamanca, me falta una, y Tula. Ahí no se reconfiguraron las plantas y esas 3 producían más que las 3 que reconfiguraron. Saquearon, se robaron el dinero. ¿Qué habría de Pemex ahora? Lo mismo con la Comisión Federal de Electricidad. La tendencia era a cerrar las plantas para no competir con las empresas eléctricas extranjeras y dejarles todo el mercado a las extranjeras. Pero esto se aplica a los ferrocarriles. ¿Qué dejaron? Ni un tren de pasajeros. México estaba comunicado con trenes de pasajeros. Casi 30 mil kilómetros de vías férreas con trenes de pasajeros. Los trenes que se empezaron a construir desde el gobierno del presidente Juárez. El primer tren, el de la Ciudad de México a Veracruz. Desde entonces, y Porfirio Díaz dio concesiones para construir alrededor de 20 mil kilómetros de vías férreas. Y luego de la revolución lo mismo. Llegan estos irresponsables, corruptos, y en un abrir y cerrar de ojos se acaban los ferrocarriles nacionales. La banca, ya hablamos, fuese privada o estuviese nacionalizada, era de México o de mexicanos. Con la política neoliberal, toda la banca extranjera. Los seguros, lo mismo. ¿Cuánto paga de seguros el gobierno? Muchísimo dinero. Y esto no lo descartamos, porque no nos vamos a meter en todo. Pero podemos ahorrar
y tener una aseguradora. Y eso no es tan complejo. Claro que para los dogmáticos del neoliberalismo esto es un sacrilegio, pero pues voy a ofrecer disculpas, ¿no? Lo mismo el Banco del Bienestar, un banquero de estos muy conservadores, me mandó a decir que no estuviese yo pensando que echar a andar un banco era construir casitas. Hacía referencia a la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar. Claro que no es construir casitas, que por cierto no son casitas, son muy buenas sucursales. ¿Saben cuánto cuesta una sucursal del Banco del Bienestar? La construcción, equiparla, 3 millones 500 mil. Porque la están haciendo los ingenieros militares y se está haciendo con honestidad. Si esto se hiciera en el sistema de corrupción que había, que prevalecía, ni estuviesen las cerca de 2,000 sucursales que vamos a tener ya a finales de este año, equipadas. A mediados del año próximo tenemos ya 2,700 y con las que ya existían vamos a tener 3,000 sucursales del Banco del Bienestar en todo el país, en las zonas más apartadas. ¿Qué creen que nos está costando? Más trabajo. Volvemos a lo mismo. El internet. Porque también se privatizaron las comunicaciones. Todo el sistema de telecomunicaciones se privatizó. Les comentaba que se llegó al colmo de que el Instituto de la Telecomunicaciones, el IFETEL, es el que da los permisos y el presidente de la República no puede promover la creación de una empresa pública sin fines de lucro para que haya internet gratuito en la Ciudad de México. No puede, porque eso puede significar competencia desleal, monopolio. Se puede convertir el gobierno en un agente preponderante cuando los que controlan las telecomunicaciones pues son agentes preponderantes, pero crearon este mecanismo para protegerlos y para atar de pies y manos al poder público, al que representa al pueblo. Pues todo esto lo estamos enfrentando y claro que va a haber Banco de Bienestar con buen servicio, con internet, hasta en los pueblos más apartados. ¿Con tres sucursales de Banco del
No, no. Llegamos incluso a pensar la posibilidad de que el gobierno, la nación, fuese dueño del 51% de las acciones y que el 49% quedara en manos de particulares. ¿Por qué? Por lo mismo, porque imagínense, el gobierno maneja 7 billones de pesos de presupuesto. Un banco que tenga ese manejo de recursos, si no en exclusiva, sí, de manera preferente, pues tiene garantizado a un cliente importante. Y además he sabido, eso lo pueden ustedes revisar en el internet, de que todos los bancos tienen utilidades, todos, y son de los que más utilidades tienen. Están entre las 5 grandes corporaciones que obtienen más utilidades anuales. Entonces, no hay pierde. ¿Por qué no lo hicimos? Sí, es importante todo esto plantear, porque ya no tengo tiempo, ya participar en algo así requiere de más tiempo para dejar consolidado un banco mixto con participación mayoritaria del gobierno. Tendríamos que convocar a inversionistas nacionales, hacer una serie de cambios. Y también, imagínense cómo se iban a poner los conservadores. Si de por sí están muy rabiosos, irritados, es decir, ya llegó, no que no, ahí está el estatismo, el totalitarismo, el populismo, el comunismo, etcétera, 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 etcétera. No, ya vendrán otros, porque nosotros estamos sentando las bases para la transformación y aclarando todo esto, porque todo esto se construyó a partir de mucha manipulación. El pueblo de México no se dio cuenta de el atraco, de cómo fueron justificando, legalizando, inclusive con las modificaciones constitucionales, todo el robo, toda la política de pillaje que se aplicó en el periodo neoliberal de 1983 hasta 2018. Cómo saquearon al país, pero la gente ni se dio cuenta. Entonces, regresando a tu planteamiento, ¿qué queremos con el Banco del Bienestar? Primero, que, como dicen mis paisanos veracruzanos,
como también son mis paisanos, los tabasqueños y los chiapanecos y los mexicanos, todos, para que no haya sentimientos. Pero en Veracruz se dice, cuando algo está complicado, dice, le zumba. Así estamos nosotros. El Quijote decía, enderezar en tuertos desde que llegamos. Entonces, le zumba tener operando al 100 todas las sucursales del Banco del Bienestar. Va a ayudar muchísimo. Imagínense ustedes de que en todas las cabeceras municipales y en pueblos grandes, apartados, va a haber una sucursal del Banco del Bienestar. El banco que más sucursales tiene actualmente tiene 1.300 y el Banco del Bienestar va a tener 3.000 el año próximo. La gente, para cobrar lo que por derecho le corresponde, sus pensiones, las becas de los jóvenes, no va a tener que trasladarse lejos. Porque ahora algunos tienen que tardar hasta 2-3 horas para ir a una sucursal. Y además lo mismo que el internet y lo mismo que pasa con la telefonía celular y lo mismo que pasaba antes con la luz, cuando estos servicios están en manos de particulares, pues solo se ofrecen en donde hay dinero, donde hay mercado, en las grandes ciudades. Entonces, en el caso de los bancos, ya están ahora en la fase de modernizar todo y hacer las operaciones por internet. Sí, inclusión financiera. Pero, ¿y los que viven en los pueblos apartados, que no tienen derecho a tener estos servicios? Entonces, vamos a tener esta red para todo el país con sistemas de comunicación. Nos está ayudando la Comisión Federal de Electricidad, porque vamos a utilizar sus líneas, sus torres, para el internet y para conectar los bancos del bienestar. Y se necesita consolidar la operación. Por eso tenemos que terminar a mediados del año próximo para tener un año de fortalecimiento. Porque si no lo dejamos bien operando, se va a caer. Porque no les gusta lo que ellos, nuestros adversarios, o los que piensan de otra manera, ¿no? Plantearían, ¿para qué vas a tener un banco de bienestar? Mejor paga la comisión a los bancos que ya están y a través de esas sucursales que lleguen los recursos a los adultos mayores, a los becarios o a los campesinos. No, queremos tener este sistema de dispersión de recursos. Pero contestando a tu pregunta,
ese banco puede hacia adelante desarrollarse y dar muchos servicios. Pero ahora lo principal es que disperse los fondos de los programas de bienestar, que no son pocos. El año próximo van a ser como 600 mil millones de pesos que se van a dispersar a través de las 3,000 sucursales del Banco del Bienestar. Todo lo que tiene que ver con adultos mayores, ya nada más adultos mayores, para este año son 275 mil millones de pesos. Y va a ir creciendo porque va a ir aumentando tanto en cuanto a población, los que van cumpliendo los 65 años, como porque va a ir aumentando la cantidad de la pensión. Entonces, primero eso, pero fíjense, otra posibilidad, las remesas. ¿Dónde están las sucursales del Banco de Bienestar? Pues a dónde llegan las remesas. Pero no podemos todavía. Luego, desde lo que tú planteas, incluso solo bajar por ahí la nómina para el pago de maestros sería importantísimo. Pero estamos poco a poco consolidando estas fases. Pero tu pregunta es muy buena. No se trata de que el Estado asfixie la iniciativa de la sociedad civil, pero tampoco se trata de que el Estado sea un facilitador de actos de corrupción, que solamente se dedique a facilitar el que se hagan jugosos negocios al amparo del poder público, o que el Estado solo funcione cuando se necesite rescatar a los sistemas particulares en quiebra, como el FOBAPROA, ahí sí necesitamos al Estado. Pero que el Estado no se meta en planear el desarrollo, eso le corresponde al mercado. Que el Estado no se meta en ayudar a los pobres. No, 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 no. No les des un pescado. Enséñaslos a pescar. Sí, pero no hay agua. Y no hay pescado. Y el Estado tiene que cumplir con su responsabilidad social. ¿Cuál es la función principal de un Estado democrático, social, de derecho? Garantizar el bienestar del pueblo. Ahora lo estamos viendo con mucha claridad con lo del agua. Miren el desastre que hicieron durante el periodo neoliberal. Entregar concesiones a diestra y siniestra hasta en el desierto, porque había que poner plantas cerveceras, porque había que hacer negocio vendiendo cerveza en el extranjero. Ya aquí lo dijimos. México es el país que más cerveza exporta en el mundo. ¿Cuánto
Eso para tarea. ¿Cuántos litros de agua se requieren para una caguama? Ahí se lo dejo de tarea. ¿Mande?